Netflix elimina soporte para AirPlay 2. Ya tenemos la primer beta oficial de Ionic View y estrenamos un nuevo curso de agentes inteligentes con Firebase, Actions on Google y Dialogflow. Bienvenidos a Facilito News. Aquí te mantendremos informado de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique. Comenzamos. Netflix elimina soporte para AirPlay 2 en su aplicación para iPhone y iPad debido a limitaciones técnicas. Indican que quieren asegurarse que los usuarios tengan la mejor experiencia con Netflix en cualquier dispositivo que utilicen y no podían seguir dando soporte de AirPlay para dispositivos de terceros, debido a que no había manera de distinguir entre dispositivos o certificar dichas experiencias. Probablemente tenga algo que ver con los nuevos lanzamientos de los servicios de Apple y con el soporte de AirPlay 2 que ahora incluirán los nuevos Smart TVs, ya que los fabricantes quieren usar Netflix para vender sus televisores. Claro, ¿quién querría una Smart TV sin soporte para Netflix? Continuando con las noticias, Apple redujo el precio del HomePod y la verdad no me extraña. En relación costo-beneficio continúa siendo muy caro, $299 por una bocina muy potente pero con muchas limitaciones. Creo que Apple debe de cambiar su estrategia para poder competir contra el Amazon Echo y el Google Home. Se anunció la llegada de la realidad virtual a Nintendo Switch con Labo. Después de varios rumores, Nintendo anunció que para este mes tendremos disponibles Labo VR Kit a un precio de $79.99. Estará disponible a partir del 12 de abril y también será compatible con Super Mario Odyssey y Legend of Zelda Breath of the Wild. Este es el primer paso de Nintendo para meterse al mercado de la realidad virtual. Facebook en un nuevo escándalo. Bienvenidos a esta su sección favorita de Facebook lo vuelve a hacer. En esta ocasión, la empresa de ciberseguridad UpGuard confirmó tras una investigación que encontraron una base de datos en los servidores de Amazon, que incluía 540 millones de registros de usuarios de Facebook. La información no contaba con contraseña ni algún tipo de cifrado. La base de datos pertenece al sitio web Cultura Colectiva y en ella podías tener acceso a comentarios, contraseñas, reacciones y nombres de cuentas. Ahora, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, inició una investigación en contra de esa compañía y los posibles responsables del tratamiento de los datos personales. Todo esto recae a Facebook tras no poner la atención adecuada en la seguridad de la información de los datos de sus usuarios. Continuamos con las noticias de desarrollo de software. El equipo de Laravel anunció esta semana su nueva versión, la 5.8.10, la cual incluye dos nuevas características importantes: Evento Replicating para cuando necesitemos hacer una copia de un modelo, y la Notification Fake ahora es macroable. Les dejo el link con toda la información en la descripción. Mike Hartington, desarrollador defensor de Ionic Framework, anunció esta semana la beta de Ionic Vue en la VueConf en Florida. No hubo mejor momento que hacerlo en este evento. Si eres desarrollador Vue y te interesa el mundo del desarrollo móvil, puedes comenzar a probar la beta de Ionic Vue. Aún no cuenta con soporte para todos los componentes de Ionic, pero se irá actualizando poco a poco. Les dejo el link en la descripción con toda la información. El equipo de Ionic también anunció la nueva versión 4.2 Helium, la cual incluye corrección de errores y características solicitadas. Entre las características más importantes se encuentra un nuevo evento de error de Ion IMG, que ahora puedes elegir una imagen predeterminada por si no se carga la imagen especificada. También puedes controlar las marcas opcionales que aparezcan y desaparezcan en un Ion Range, corrección de errores del selector Daytime y los observables del Activated Route. Ahora pasemos a las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Esta semana subimos nuevo contenido a nuestro canal de YouTube. Iniciamos la semana con un webinar de Visual Thinking y herramientas visuales para hacer software. Continuamos con otro live en donde Eduardo nos explicó qué es Cloud Computing y tuvimos nuevos bytes. Sí, los bytes están de regreso. Un video donde Uriel le enseña a trabajar con fechas con Ruby on Rails y Eduardo nos enseña a enviar correos con Python. En el show de Central, Rafa y Uriel nos hablaron acerca de que Google mató otra de sus aplicaciones, las interfaces por voz y algunos anuncios exclusivos que solamente encontrarán en Central. Les recuerdo que estrenamos esta semana el curso de agentes inteligentes con Actions on Google, Dialogflow y Firebase. Este curso es impartido por Fernando Ochoa, es GitHub Campus Expert, y si quieres comenzar a desarrollar tus propios agentes inteligentes, puedes iniciar con el curso gratuito que se encuentra completamente gratis en la plataforma. También hemos publicado nuevos artículos en la plataforma, pueden darse una vuelta a codigofacilito.com/artículos. No se pierdan de todo el contenido que estaremos subiendo durante la semana. Este jueves tendremos un webinar acerca de cómo negociar con el cliente. Si son freelance, esto les puede interesar. Y claro, todos los viernes en punto de las 4 de la tarde horario México, el show de Central. Se pueden enterar de todos los nuevos cursos y eventos que tendremos durante la semana en la agenda, en codigofacilito.com/agenda.
Nos dirigimos ahora a la tabla de posiciones de los mejores estudiantes de la semana. En tercera posición se encuentra Jorge Delgado con 115 puntos. En segunda posición, Pablo Baglier con 128 puntos. Y en primera posición, de regreso, John Alex con 147 puntos obtenidos durante la semana. Recuerda que para poder aparecer en este top 3 de los mejores estudiantes necesitas puntos, los cuales puedes obtener terminando los bloques de los cursos, haciendo los exámenes de certificación y ayudando en la comunidad. Esta semana para la comunidad de Tuxtla Gutiérrez tendremos un meetup correspondiente al mes de abril. Tendremos varias charlas interesantes y les dejo el link con toda la información en la descripción. Los esperamos. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes aquí en Facilito News.